necesitamos que aquel que libertó a este gadareno, necesitamos que Cristo rompa esas cadenas que te atan para ser libres y poder cantar con alegría en la presencia de Dios. ¿Cuántos adoramos su nombre? Da tristeza. No son gadarenos. Pero hay jóvenes, amados hermanos, hoy en día, que como este gadareno se golpeaba él solo su cuerpo, sería él solo su cuerpo. Estamos en una república donde el suicidio todos los días va de aumento. Hay muchos que oyen la voz de Satanás decirle: quítate la vida, mátate. Y muchos lo están haciendo. El estado de Campeche, donde vengo, si no es el segundo lugar, es el primero. Ya va por 4 años. Y muchas veces terminamos con 70, 80, 90 suicidios al año. Niños de 8 años quitándose la vida. Jóvenes de 18 años quitándose la vida. Niños de 11 años, adolescentes, quitándose la vida. Una noticia que me partió el corazón es una niña de 11 años, de Mérida. Esta niña dice, escribió su carta antes de guindarse y dijo: perdóname, papá, perdóname, mamá. No puedo soportarles ver pelear todos los días. Por lo tanto, he decidido, porque a los dos les alojamos. O sea, se publicó esta historia y está escrito esta criatura de 11 años, una niña. Por lo tanto, papá y mamá, tus hijas que le aman, que les quieren, y puso el nombre de la niña en aquella carta. Y debajo de aquel cuerpecito estaba la carta en una silla donde...